crees que Sara, aún estando presa, nos pueda llevar al Teca Martínez de alguna manera? No. Debido al aislamiento en la que la tienen, lo veo difícil. Pero sin duda el Teca sigue siendo el primero y más importante objetivo. Y más ahora que Estados Unidos acaba de nombrarlo enemigo público número uno. Ahora ya no solo el narcotraficante más buscado, sino también el más poderoso, Andrés. Desde su fuga de Puente Grande hace 5 años, nos ha sido imposible dar con el tipo. ¿Se ha esclarecido cómo logró escapar? No, nada más allá del soborno a varios guardias, pero, ¿sabes? Tengo razones para pensar que alguien muy pesado lo está protegiendo. Seguramente sí. Debe tener muy buenas conexiones para seguir operando desde la clandestinidad mientras tiene a medio mundo tras él. Así es. Se sabe ahora que su cártel ya tiene sucursales hasta en Europa. El Teca Martínez ha consolidado su cártel y ha extendido su imperio por aire, tierra y hasta debajo de ella. Hoy en día mueve sus drogas por los 5 continentes. Según informantes, el tipo está custodiado por más de 200 hombres. Eso significa, Andrés, que también el día que Sara salga de la cárcel, le va a tocar enfrentarse a un monstruo que ha crecido demasiado. ¿Y es que vos me vas a cambiar por eso o qué? ¿Y vos crees que yo no sé para qué sirven estos jugueticos o qué? ¿Ah? Te lo advertí. Te lo advertí. Que te dejaras de tus pendejadas. ¿Así? No, de que yo me quedé esperando en la ducha. ¿Ah? También me quedé esperando por una respuesta, mami. ¿Qué va a pasar con el cártel de Cali ahora que Montero no está? ¿Van a seguir negociando la distribución con el Pelos de Panocha de Quintanilla, No, ya te dije que a mí no me interesa el cártel de Jalisco. A ver. No, porque es que ellos tenían negocios, era pero... con mi hermano. ¿Sí ves? Y ahora que mi hermano se murió, ¿quién quedó al frente de todo? Pues sí. Yo, ¿verdad? Usted, mi reina, usted, mami. Sí, es una cosa. Me interesa negociar con vos. Eso. Rico. ¿Nos vamos a divertir un rato? Sí, mami. Gracias. Es la costumbre. ¡Oh, sí! ¿Y a vos qué es lo que te está pasando? Porque hasta donde yo recuerdo, esto funcionaba muy bien, ¿verdad? No pisquen, pisquen. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Es que te están metiendo mucha cosa o qué? No. Que vos estás pensando en Sarasa. Es que los hombres sí son bien pendejos en la vida. Pensando en Sara después de que ella fue la que te sapió y te metió el bote. A ver, cabrón. Tú podrás ser muy Briseida Montero, muy jefa en tu tierra. A mí nada me impide meterte 2 plomazos aquí y ahora por andar de pendejita así. Aceli. Mira, no me vuelves a mencionar el nombre de Sara. Estamos. Oye, mejor no te encargas de excitarme como se debe para que te dé lo que quieras. Pero además de ser un tipo violento, la reputación del Teca es la de ser un tipo romántico, obsesivo, con rasgos psicópatas. Según el perfil psicológico, actúa así por los complejos que ha arrastrado desde la infancia. Pero como muchos hombres, Andrés,
Su talón de Aquiles son las mujeres. En especial hay una que ha sido su perdición. Sarita. ¿Por qué estás en ese hueco aquí conmigo, cabrona? Patrón. Dije que no me estuvieran chingando. Perdone, patrón. Tiene una llamada de su contacto de Puente Grande. Vale la chingada. A ver, ¿qué noticias me tienes? Ya la reclusa está por recibir el paquete que le envió, señor. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más la ha ido a visitar? No, solo el mismo policía de la DEA. Pronto te llamo para la próxima sorpresita. Vete buscando unas reclusas que le den duro a los chingadazos. Y abusada. Trata de escuchar lo que habla con el policía de la DEA. Sí, señor. Entendido. Ahora pues. Espero que te guste mi primer regalo, Sarita. Lástima que no voy a poder ver la carita que vas a poner, chulada. Ay, 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 ya tengo el próximo listo. Aunque lo debería de guardar para el Día de los Enamorados. No creo que aguante hasta allá. Este huele a helio. Y este prieto debe ser de Vicente. La tercera es la vencida, mi reina. Aquí te estoy esperando para terminar lo que empezamos. Te juro, por mi carne, mi alma y todo lo que soy, desde el infierno donde vivo, que vas a pagar por todo lo que me has hecho. Lo juro por mi sangre. Te decreto mi venganza en plato caliente, Sara.